Seguimos y hablamos ahora de Nuria Piera, que ayer vimos sobre el caso de Elizabeth Silverio, que sigue como testigo. Justamente pasó un momento muy desagradable ayer, Nuria, cuando ella se molestaba, incluso cuando el abogado le decía, póngase de pie, diga su nombre y a qué usted se dedica. Y Nuria le dijo, ah, usted no sabe a qué yo me dedico. Pero eso son reglas realmente, ¿verdad? Y ella se incomodó, se molestó, porque ustedes saben que conocemos la gallardía de que tiene Nuria Piera, y al verse allí esto, como... Es que esto ha sido como una burla. Una burla. Dijo, ¿para qué me citaron? Ella le dijo a los abogados. Sí, a las prensa que estaban ahí, que eso fue un disparate. O sea, como que para que qué ella se siente primero. La abogada como testigo. Quien ventila esto públicamente es la Nuria. Entonces, ella se siente indignada. Muchas veces se siente hasta incómoda porque... Ella hizo su trabajo de periodista, pero y ahora que, la llaman de testigo. Pero tiene que ir porque ella anunció pero todas las situaciones. Pero que le están tratando como que ella fuera la delincuente. Vamos a ver el video. Esto es una locura. Ella la llama de testigo para que ella dé una versión a favor de Elizabeth. ¿Dónde fue ella que abrió ese caso? Pero, esto es una locura, esto no es algo que solamente se ve aquí. Ella se indignaba y molesta. A ella la llaman de parte del equipo legal de la misma Elizabeth para que ella atestigüe a favor de Elizabeth, de quien ella denunció que estaba utilizando unos títulos disparate. Unos títulos falsos. Bueno, ese es nuestro país, lamentablemente. Este circo, este escándalo, y luego mientras sale todo libre. ¿Tú crees, Harry, que puede parar esto? Nada, va a ser como ha pasado con todos los casos, que Elizabeth ahorita queda libre y todo se queda chido en el caso. No sé si tenemos producción, una imagen que envié. Un circo. Del cambio de antes y después de Elizabeth Silverio. Ay, porque ya llega como una muñeca cada vez que va. Mira, esto para mí, esto a mí me cayó como un peñón, como una piedra. Mira ahí, ya se puso. Mira, ella, descarada a nivel Dios, sí, en medio de un proceso que todavía no se ha determinado, cierto, no se ha determinado nada, pero ¿cómo va a ser que ella esté ahora creyendo, privando en bonita? Ella cree que una celebridad, porque aquí le han dicho como influencia una celebridad, y a mí me ha dicho que Nuria ha sido el paso al éxito de ella, y que ella ahora mismo tiene marcas que creen en ella, que rastreras son esas marcas que creen en ella, y que permiten esa publicidad ahí, y son tan malos como ella, que permiten todas esas cosas. Esperar un proceso que se determine si ella es inocente o no, pero mientras tanto, ella lo que se está burlando del país. La tienen como celebridad. Oye, qué vergüenza, y es una vergüenza. Ese es mi país. Y todo el mundo la invita. Hay muchos programas que le invitan a ella. Ahí en esa foto ella va dando la gracia a una compañía de pelo, a un salón. Sí. A unos productos. Hay gente que la maquilla. Sí. Porque pongan la foto de nuevo. Miren, otro producto íntimo también. Miren aquí cómo debemos nosotros sentirnos orgullosos. Todo el mundo que vaya a robar, a hacer esto, a certificar título y todo, y después saca celebridad. Eso es lo que están mandando el mensaje. Pongan el antes después. Miren lo que era allá antes. Qué vergüenza. El antes de ella. Miren esto. Para una loca. País, miren esto. Esta es la cara de la justicia dominicana. Que engañó tantos niños, a tantos padres. Esta es la cara de la justicia. Pongan el de ahora. Mira ahora. No. Hay tiendas que dan ropa y todo. No. Y marcas, pero lo que tú dices, y tú como figura, tú tocas una puerta para que te apoyen con algo y no te la quieren abrir. Ajá. Oye, figura con años, pero a Elizabeth se la abren. Pero así es.